Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. La luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Un saludo cordial para todos ustedes que nos ven en este espacio, La Biblia, Palabra Viva. Les habla el heraldo del Evangelio, el padre Raúl Alonso Rojas Vargas. Hemos venido ya hablando de Marcos, cómo nos va presentando esa historia de toda la pasión, muerte y resurrección, el anuncio carismático, que tenemos un cómplice dentro del Evangelio, que es el que nos narra a nosotros y nos cuenta a nosotros. Cómo ve a Jesús como Mesías. Lejos de suscitar el acatamiento, provoca reacciones opuestas, blasfemias, reo de muerte, se le ultraja, se le maltrata. El mismo apasionado de los discípulos le niegan sus enemigos, lo niegan sus amigos, lo atan como a un malhechor. Y Marcos pone de relieve esta paradoja, contraste, ¿sí? El proceso romano. Marcos es más esquemático en ese proceso romano. La pregunta de Pilatos es un exabrupto, algo que no corresponde. Para Marcos los judíos están es en contra del rey de los judíos, de su propio rey. La pregunta de Pilatos identifica el proceso romano como un proceso del rey de los judíos. Este título aparecerá más de una vez en boca de ese prefecto, que es el gobernador en ese momento. Y lo usan también los soldados romanos. En este extraño proceso son los judíos quienes se encarnizan contra su propio rey, reconocido por los romanos. Y rey que guarda silencio y por eso no responden. Vienen dos escenas. La primera es el interrogatorio de los judíos. Lo acusan. Pilato busca informarse. Jesús calla. Pilato se desconcierta. En la segunda escena, el rey de los judíos es puesto en el parangón, en un amotinado. Y para allí liberar, ahí liberan al asesino, a Barrabás, y condenan al justo. Y por eso Pilato les dice, yo les propongo liberar a alguien, al rey de los judíos. Pero los jefes piden es el castigo romano de la cruz. Pilato cede ante todas esas cosas. Y por el final ya Marcos dice como epílogo, los soldados montan un escenario, un manto para el rey, una corona y un homenaje. Dios, rey, asoma en las imágenes contrarias al mundo. Entonces ellos les dan la imagen de la corona de espinas, el manto de burlas. Eso es lo que nos quiere mostrar ya el evangelista San Marcos, para llevarlo como en el cuarto punto al Calvario. Para Marcos, por la cruz pasamos de las tinieblas a la luz. Marcos desarrolla esta escena en seis momentos. En el primero, Simón de Cirene. Los nombres de los hijos de Simón hablan de los hechos escritos en la historia humana de personajes conocidos. La crucifixión. Marcos guarda los detalles más significativos. No es casualidad del título Rey de los Judíos. Está situado entre dos menciones de crucifixión. Este título señalaba el proceso romano y el verbo crucificar, que él por eso insiste en ello. Jesús entre los dos malhechores remite al paralelo de con Barrabás. Jesús, rey de los judíos, así contradicen su dignidad, desnudez y completan la humillación suprema, la impotencia del ajusticiado que debe morir. Y las burlas no se relacionan con el juicio romano, sino con el proceso judío, el cual se toma casi todos los elementos. El primer grupo de insultantes pasan de allí, desfile de los falsos testigos, e insisten, Jesús quiso destruir el templo y reconstruirlo en tres días. Y en el segundo grupo, los sacerdotes y escribas vuelven a la declaración mesiánica de Jesús dijo ser el rey de Israel, rey de los judíos. No se menciona ninguna filiación divina, por eso Marcos reserva al final. Este elemento decisivo, un contexto de burlas, no encaja en las pretensiones de Jesús. Jesús, sus amigos carecen, sus enemigos, para creerle a Jesús, no le dicen que baje de la cruz.
Son lo que hacen los enemigos. Y aquí es el momento de mayor oscuridad para Jesús. La escena terrible, el grito de Jesús que parece dar la razón a quienes lo insultan. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bien, vamos a dejar para otro momentico, terminamos ya Marcos y entraremos a ver lo que nos dice Mateo. Feliz día para todos, Dios los bendiga, feliz semana. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero.